Bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy súper, súper emocionada porque creo que es como el vídeo más pedido de los últimos meses por aquí, por Instagram, por todas partes. Que por cierto, si no me seguís por allí, os lo dejo por aquí debajo, porque bueno, ahí estamos más en contacto por directo, os cuento cosillas por stories y os subo mis fotos con looks, etc. Y bueno, por fin ha llegado el día en el que os enseño nuestra pieza nueva, el house tour. Estoy súper, súper emocionada de verdad porque os lo dije el otro día por stories, pero de todos los pisos donde he vivido, de todos los house tours que he hecho y que habéis visto, este sin duda es el que más contenta estoy de cómo ha quedado. El piso no nos puede gustar más, la distribución que tiene, la luz que tiene, cómo ha quedado. Obviamente, como siempre digo, un piso nunca está acabado, y menos en un mes y medio que llevamos viviendo aquí, porque siempre luego lo vas haciendo a tu gusto y faltan cosillas, pero ya está decente para enseñároslo, por lo menos lo que es la base, la chicha, y que estamos súper emocionados de esta nueva etapa y de este nuestro primer hogar juntos. Os dejo con el vídeo. Pues este es el recibidor y vais a ver que hay muchos muebles que ya tenía en el anterior piso, pero como sabéis, pues yo tenía prácticamente casi todos los muebles, los electrodomésticos, entonces pues obviamente no nos hemos traído aquí a este piso. Entonces tenemos este perchero de madera que es de la marca Gisk, que ya lo visteis allí, que lo cogí justo hace poquito en verano para el otro piso. Luego este mueble recibidor, que bueno, pues primero tenemos aquí el espejo, que este es de la tienda Natura, pero tiene ya como 4 o 5 años, pero lo conservo todavía. Y luego el mueble, que también es de la marca Gisk, y pues tenemos aquí el bol este de madera para las llaves, que este es de Zarajón, pero hace un montón de años. Esta lámina que la compré a una tienda artesanal, el gel hidroalcohólico, por supuesto, las gafas de Juanjo, y luego, bueno, las cositas de decoración, mascarillas, ambientador para la casa y alguna plantita artificial y velas, que a mí me gusta siempre tener velas. Y bueno, luego esta lámpara que la tenemos igual en la otra parte del pasillo, que es así, pues eso, muy minimalista, rollo industrial. Y ahora vamos a mi despacho, que todavía no está acabado del todo, pero bueno, os voy enseñando por partes. Aquí tengo el escritorio, que este es el mismo que tenía yo en el anterior piso y del anterior piso, o sea que bueno, es de IKEA. Lo único que el escritorio en sí es esta parte de aquí, y yo luego le puse este mueble auxiliar que tiene ruedas aparte para hacerlo como con más almacenamiento. No sé el nombre del modelo, pero bueno, es el típico escritorio de IKEA. Luego tengo aquí un calendario, pues, para apuntarme fechas importantes o entregas, etcétera, que es de Tiger. Esta rejilla de Maisons du Monde, pues que tengo aquí como fotos con amigos, en bodas, en fotomatones y tal, y las bolitas de luces que son de la tienda Natura. Luego, pues eso, libretas, que son ya locales, libretas, los post-its, el ordenador, que luego este soporte, por si me preguntáis, me lo compré en Amazon y se puede mover y regular para poner en el ángulo que tú quieras, y al final, pues como te pasas muchas horas en el ordenador, es como más fácil para que esté a tu altura. Y luego la silla, que me encanta, es muy rollo años 70, muy, muy vintage, y nada, pues en un color naranja tierra, y luego la parte está de madera con la rejilla, muy rollo cesca, y bueno, la verdad que es muy cómoda, y es de la tienda Muebles Marieta. Y nada, luego el organizador este de documentos, que lo tengo ahora vacío, de IKEA, pero vamos, que eso no vale de nada. Y aquí, que bueno, tampoco hace falta que se vea, está el radiador y un vídeo, un reproductor de vídeo de VHS de mi tío, que me lo dejó para pasarme vídeos de pequeña. Y luego pues tenemos aquí este baúl, que es de IKEA, que lo tengo también de hace 2 pisos, y bueno, tengo ahí cremas y cosas que todavía tengo sin abrir, y la vela y el candelabro es de H&M Home, de ahora de temporada. Luego, este cuadro, que es de Poster Lunch, que es, también os enseñé en una foto por Instagram, que bueno, ha sido un arcoíris muy chulo, en los tonos tierra. Luego ese puff en color teja, como de tejido de terciopelo, que es de la tienda Muy Mucho, que os dije por Instagram que me gusta muchísimo esa tienda, y aparte está súper bien de precio. Luego, la joya de la corona del despacho, que es este mueble de caña de junco, que parece bambú, pero es de junco, que es mucho más resistente, y lo compré en un rastro de segunda mano, en el rastro Betel, que si habéis visto el vídeo del haul de decoración, visteis que compré también una cámara de fotos y un revistero, que ahora os lo enseño, en ese rastro, y la verdad que encontré esto súper, súper barato, que en Instagram os lo pedí ayuda para encontrarlo, y fue como... Y nada, aquí tengo pues esos libros, el jarrón y la plantita esta es de Muy Mucho también. Luego tengo más libros, esta velita también, esto es de IKEA, la mano también es de Muy Mucho.
Y luego tengo otra lámina que tenía en mi habitación allí en el otro piso, y el candelabro y la vela, que también es de muy mucho, y aquí tengo más libros, ¿vale? Guardados. Luego esta planta que es real, aunque sabéis que yo no soy muy buena cuidando plantas porque se me mueren siempre, pero bueno, yo lo voy a intentar. Es una monstera que me gusta muchísimo la hoja de esta planta, y nada, es natural, de verde cora, así que a ver cuánto me dura, espero que mucho, y me encanta como la hoja que tiene y el color que da. Luego, la alfombra, que estoy enamorada de esta alfombra, es de Westwing. Y yo no había comprado nunca en esa web, la había escuchado, la conocía, pero nunca había comprado en la web, y bueno, fue amor a primera vista. Me encantan los tonos, el tejido que tiene, como que pega mucho con la tonalidad de la habitación, y es súper gustosa, y me gusta que sean de pelo corto porque si no luego coge mucha porquería, y así también el robot aspirador lo puede aspirar bien, lo puede limpiar bien. Y luego por aquí está el revistero que os comentaba, que compré también en el Rastro Betel, que os enseñé en el hall de Beco, que también estoy enamorada de él. Es súper, súper chulo, me costó 5 euros, así que una ganga. Y luego este estante, que también es de caña de junco, lo tengo ahí para colgar porque va aquí, ¿vale? Lo que pasa es que, como veis, está como manchado de pintura blanca, y realmente debería ser el mismo color que el mueble. Entonces lo he lijado, le he puesto también aguarrás disolvente, pero no he conseguido quitarlo del todo, así que voy a comprar pintura de efecto madera o barniz para ver si lo consigo igualar un poco. Entonces la idea es que vaya colgado aquí, y pues colgar pues la casita esta que compré también en el Rastro, y luego una lámina que está pendiente de que me llegue, que os la enseñaré en Vlogmas, muy chula, ¿vale? Y luego, pues nada, el sillón que ya conocéis también de sobra, de Maisons Dumont, que lo tengo también hace un montón de años, y es como también mi joyita, siempre os encanta cuando os lo enseño. Y el cojín también es de Maisons Dumont, así que nada. Este despacho la verdad que es como muy mi rollo, muy colorido, étnico, pero en tonos también tierra, y me gusta mucho. Y luego la lámpara también, que bueno, la bombilla esa no es la definitiva, pero mientras que encontramos una que quepa, porque esto es muy pequeñito, es de Leroy Merlin, ¿vale? Igual que la de la entrada también, que nos lo había dicho. Y ya está, y luego tenemos el farolillo ese ahí, que también es de Gisk, que ya me lo visteis también en el otro piso. Y nada, vamos a ir para la cocina. Bueno, y la cocina es como la zona con más luz de toda la casa. O sea, aquí siempre hace muchísimo calor, y para comer ahí te tienes que poner gafas de sol, literal, porque hay muchísima luz. Y nada, por aquí tenemos la nevera, que es la misma que tenía en el otro piso, con todos los imanes, con fotos de mi familia, mis amigos, etc. Luego, el lavavajillas que yo tenía en el otro piso lo tuve que vender porque no cabía en este, y hemos comprado uno pequeñito, que nos lo compró la tía de Juanjo. Y bueno, pues eso, uno normalito. Luego aquí tenemos, pues, para cuando fregamos así cosas más rápidas, el escurridero, que es de la tienda a casa. Y nada, pues como veis, la cocina es toda en tono blanco, la madera es así, que se abre así, ¿vale? Para los lados. Luego me encanta, bueno, nos encanta el azulejo de aquí de la pared. Bueno, Juanjo le encantó la cocina, yo creo que fue como lo que más le gustó del piso. Aparte tiene mogollón de almacenamiento, o sea, tiene muchísimos armarios, muchísimos cajones, porque tenemos almacenamiento de sobra. Nada, el microondas también era de otro piso. Luego tenemos por aquí los cubos para reciclar, son de Ikea. Y luego este mueble, que a ver, realmente este mueble no nos lo vamos a quedar definitivamente, porque nos equivocamos al comprarlo y lo compramos demasiado grande para lo que lo queríamos. Es de Ikea, ¿vale? Entonces hay otro que es muy parecido, que es un pelín más pequeño, que es el que queremos comprar. Y este, pues le vamos a dar otro uso, que ya os contaremos para qué. Entonces, bueno, es un poco para tener aquí de auxiliar, para poner la cafetera que se quiere comprar Juanjo también, que él es muy cafetero. Y pues ahí tenemos las tacitas, la tetera, los posavasos tipo tronco, la bandeja, que también es de muy mucho, que os la enseñé en el hall de deco. Y bueno, pues también tiene aquí cajones, pues por si quieres almacenar también, pues no sé, cubiertos, servilletas, lo que quieras. Y ahora pues de momento lo tenemos un poco para poner un poco de todo. Y luego tenemos esta mesa, y la mesa y la silla son de Ikea. Y nada, simplemente pues aquí es donde desayunamos, cenamos, o bueno, comemos un poco, bueno, como para tener también donde poder comer en la zona de la cocina. Y os digo, esta zona, este rincón, como está todo acristalado, es la zona como más caliente de la casa, y de hecho ya me cuesta hasta abrir los ojos porque hay un montón de luz. Y luego las lámparas también, estas de Leroy, bueno, todas son de Leroy Merlin realmente, estas de Leroy Merlin y estas también, ¿vale?
y como veis vais a ver que la mayoría son de este rollo así minimalistas, que tampoco tengan mucha parafernalia y dan un montón de luz. Luego tenemos la banqueta esta que, bueno, pues usamos para subirnos a los cajones muy altos o lo que sea, porque al final pues no llegamos, obviamente, que es de IKEA. Y luego, como os decía, tiene un mogollón de almacenamiento porque aquí aún tiene otro armario tipo despensa, la tenemos con eso para toda la comida, papel higiénico, servilletas, o sea, el otro cubo que tenemos de vidrio, y aquí tenemos colgado el recogedor y el cepillo, que esto está muy guay, esto es truco de mi madre, que lo venden en los bazares chinos, y así pues es como que no se ve, cuando tú abres la puerta no se ve y lo tienes ahí a mano siempre para barrer. Y bueno, aquí esto es como el pasillo que comunica con el resto de las habitaciones y los baños, y tenemos este mueble que es de IKEA, que lo viste, es que lo tenía en el piso anterior, y tengo estas tres plantitas, que estas sí que son artificiales, ya las tenía, entonces bueno, pues para qué vamos a comprar más. Y nada, pues para darle un toque de color a esta zona que estaba como un poco destartalada. Y la lámpara es igual que la del recibidor, ¿vale? Del Leroy Merlin, normal. Y listo. Y luego por aquí, en el pasillo, tenemos también un armario empotrado, doble, que bueno, este no lo voy a abrir porque es como el armario del desastre, o sea, aquí tenemos un poco de trastero de todo, y tenemos la decoración de Navidad, las esterillas de deporte, los abrigos, el cubo de fregar, bueno, un poco de todo aquí, un popurrí. Y ahora vamos al despacho de Juanjo, porque bueno, el piso tiene cuatro habitaciones, que no os lo he dicho, entonces pues ahora que realmente somos dos podemos aprovechar y tomarnos todo el espacio que queramos. Entonces, nada, el armario de Juanjo también tiene, es el único, la única habitación de hecho que tiene armario empotrado, ¿vale? Doble, entonces bueno, pues él tiene aquí su ropa, sus cosas, etcétera. Luego, esta mesita que, bueno, sabéis que la tenía yo en mi otra habitación y está aquí un poco mientras tanto, no sabemos qué vamos a hacer con ella, si la vamos a pintar de blanco, si la vamos a llevar al ecopark o si la voy a devolver a mis padres, pero bueno, la tenemos ahí mientras. Luego, el escritorio de Juanjo, que es de Gisk, y la verdad que está súper chulo porque es así con la cajonera, tiene espacio para almacenamiento y no sé, el color está muy guay. Luego, la silla era mía de hace tiempo, que es de Conforama, de estas que son pues de escritorio bastante cómoda, aunque es verdad que la pega es que le da el tope ahí a la mesa, si fuera un poco más baja, pero bueno, es súper súper cómoda. Luego Juanjo también tiene el típico burro de IKEA, aquí yo también tengo mi vestidor, pues para colgarse sus chaquetas, poner zapatillas y tal. Hay una nota de su abuela que le tiene mucho cariño y la tiene ahí colgada. Y luego tiene esta parte, bueno, no sé cómo llamarlo esto, o sea, el parking de la bici. Entonces, esto de momento solamente está la suya, pero hay otro hueco porque falta mi bici, que todavía no tengo, pero bueno, estoy en ello, me la he pedido para Reyes y espero que me la traigan, pero es que yo no tengo ni idea de bicis, entonces no sé qué bici pedirme. Pero bueno, que la idea es un poco como no sabíamos dónde ponerla y al principio la metíamos en el balcón, pero si llueve o lo que sea es un poco follón, y luego si tendemos, pues también, porque tendemos en el balcón, pues compramos esta base para poner la bici, y la verdad que súper súper bien. Y luego Juanjo tiene aquí sus 50.000 millones de libros de cocina, que ya no le caben, se va a tener que comprar otra estantería, pero bueno, eso, que los tiene ahí todos. Y este es mi vestidor, que este ya lo habéis visto en algún blog, porque creo que es la única habitación del piso que habéis visto bastante. Así que nada, os enseño un poco. Bueno, pues el burro, que ya sabéis que lo tengo hace 1500 años y lo tengo todo lleno con mis americanas. O sea que, como sabéis, soy un poco friki de las americanas y nunca son suficientes. Así que aquí tengo todas, hago un chaleco, chaqueta vaquera. Ahí abajo tengo zapatillas. Y bueno, aquí tengo los focos de grabar, aunque es verdad que en este piso no me hace tanta falta. Y casi siempre grabo con luz natural porque se ve súper bien, así que estoy muy contenta. Luego el tocador que ya tenía también, que es de IKEA y es también doble, digamos. El tocador en sí es esto, que tiene la parte está aquí con espejo y el cajón. Y luego yo le puse este mueble auxiliar aparte para tener más almacenamiento de maquillaje y tal. Que si queréis verlo en profundidad, aunque no sea en este piso, pero el mueble es el mismo, tenéis un vídeo en el canal de mi colección de maquillaje. Y ahí lo podéis ver bien y todo. Y bueno, el espejito este es de H&M Home y poco más, porque bueno, la bandejita esta no sé ni dónde es, la verdad, no sé, tiene mil años. El espejo también ya lo conocéis, es de IKEA, tiene 1500 años, o sea, es el típico espejo blanco de IKEA, entonces pues es el que tengo para ver los looks cuando me los pruebo. Y luego el mueble este auxiliar también de IKEA, que aquí es donde tengo todas las joyitas, los perfumes, y luego aquí tengo pues más joyitas, las gafas de sol. De todas formas, esto también lo tenéis en un vídeo de mi colección de, bueno,
joyas, entre comillas, porque todo esto es bisutería, obviamente, la gran mayoría. Joyas, joyas, no se le podría llamar. Pero bueno, aquí tenéis un vídeo donde os enseño todo lo que tengo y si lo queréis ver más en detalle. Luego, este mueble, que es una estantería, realmente es una librería de IKEA, donde tengo todos los bolsos, los zapatos, y lo voy cambiando según la temporada, pues ahora lo de invierno y luego pues me pongo los zapatos de verano. Luego la alfombra esta que allí en el otro piso, sabéis que la tenía en el salón y ahora me la he puesto aquí, es de casa, de la tienda casa, y bueno, pues para estar aquí, porque con zapatillas está por casa, pero bueno, si no iría descalza y así pues puedo ir mirando a ver qué me pongo. Y luego el mueble este vestidor es de IKEA, súper barato, porque la verdad que la mayoría de muebles vestidores son bastante caros, para lo grande que es, me refiero. Y bueno, costó la vida montarlos así entre mis padres y yo, ahí todo el fin de semana, pero la verdad que queda súper chulo, lo tengo todo a la vista. Y bueno, pues aquí tengo jerseys, sudaderas por colores, vaqueros también, más jerseys, y luego tengo todo, camisas, cardigans, vestidos cortos, y luego petos y vestidos largos allí. Y nada, aquí tengo camisetas de manga corta, camisetas de manga larga y shorts y faldas. Así que nada, lo tengo todo súper organizado. Y luego ahí arriba hay como huecos justo que caben estas cajas de plástico de IKEA, que yo ya las tenía también, y ahí pongo todos los zapatos y bolsos de verano para cuando haga el cambio de armario. Entonces no se ven y los tengo ahí almacenados. Y luego la lámpara también es súper chula, que es de la tienda casa. Y bueno, me gustó mucho, pues eso, que era muy minimalista, pero el rollo así de las dos esferas cruzadas queda súper chula. Y vamos a mi baño, porque tenemos dos baños, entonces cada uno usamos un baño. ¿Qué diréis? Bueno, qué chorrada. Bueno, pero al final yo tengo un mogollón de cosas que poner, de cremas y tal, entonces pues un baño para mí, otro para él. Y luego sí que nos duchamos siempre en el baño de Juanjo, ¿vale? Entonces nada, ya está, tampoco hay mucho que enseñar del baño. El mueble ya estaba en el piso, entonces pues nada, yo lo tengo aquí con todas mis cremas, mis cosas, mis 50.000 productos. Y luego este cesto, que ya sabéis que lo tenía en otro piso, que es donde tengo el secador, las tenacillas, la plancha, etc. Y luego, algo que me gusta mucho de los dos baños es que tiene un interruptor que, si le das a este botoncito azul, se enciende esta luz. Entonces está súper guay, porque para maquillarte es una luz como muy buena para, pues, para verte bien y no verte con tonos diferentes, porque es una luz blanca, y entonces está muy chula, la verdad. Ese detalle me gustó mucho del piso. Y luego, si seguimos por el pasillo, vamos al baño de Juanjo, que está aquí, que como os digo es el baño donde nos duchamos. Entonces nada, es un poquito más grande, entonces pues eso, tiene el mismo mueble exactamente igual. La ducha, que es la que usamos los dos, que como veis pues nada, es todo como con la... Bueno, aquí la pared sí que es más grisácea, la mía es más blanca, tipo mármol. Entonces me gusta mucho la ducha, que es tipo como lluvia, y bueno, luego tiene la cachofa normal, pero está súper guay. Pues para poner toallas y bueno, un poco de almacenamiento. Y en este baño sí que tenemos la lavadora, ¿vale? Porque no tienen... No sé, últimamente los pisos que vimos, la verdad que todas las lavadoras las tenían en los baños. Entonces bueno, la tenemos aquí, y para que no quede muy feo, aunque esto ya fea bastante en la zona del calentador, que es tochísimo. Pero bueno, el cesto este donde tenemos el suavizante, el detergente, las cosas de hacer la colada. Y luego esta lámina, que también está súper chula, de los símbolos de la limpieza de la ropa, un poco de decoración, que es también de Posterland. Y el cesto de la ropa sucia ahí, que no se ve tampoco mucho. Esta es mi habitación favorita de toda la casa, que es la nuestra. Entonces, bueno, la verdad que me gusta un montón cómo ha quedado, y no sé, la luz y como la paz que da. Entonces nada, aquí a lo de la entrada tenemos este taburete de madera de IKEA, y la planta esta, que es tipo como una lavanda, pero es artificial, ¿vale? Así que de decoración solamente. Luego, como no tenemos armarios empotrados en las habitaciones, al final nos faltaba almacenamiento, y yo en Pinterest vi la idea esta un poco de juntar varias cajoneras, y me gustó un montón. Así que nada, cogimos tres cajoneras de IKEA, de tres cajones, que son de estos de la línea MAL. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de ropa. Bueno, sobre todo tengo la ropa de deporte, sudaderas, la ropa interior, etcétera, la tengo aquí. Y luego toda la parte de arriba pues la tenemos un poco de decoración. Entonces nada, pues tenemos la lámina esta que me regaló Juanjo de Tailandia, de las posturas de yoga, que está un poco tuerta, pero bueno, la pondremos bien, aunque siempre se va cayendo. Esta vela, que es de Zarajón, pero es de hace un año o así, un par de años. La ballena esta, que me la trajo Juanjo el otro día, y es para poner plantitas, entonces pondremos alguna florecilla por ahí. Este baúl de Punta Cana, que me lo regalaron mis padres el año pasado. La vela triple de caramelo salado de Zarajón, que soy fan, o sea, huele... Esta vela es espectacular como huele.
la lámina de las 10 normas de la vida, que es de Stradivarius, está súper chula. Luego el espejo este, que es el que yo tenía en el tocador del otro piso, que es de Ikea. Y nada, luego ya tenemos eso, pues otro organizador de joyitas, de collares, que es de Stradivarius. Y estas tres hojas de Monstera con el farolillo de H&M. Y las hojas son de Ikea, ¿vale? Pero también son antiguas. Así que nada, y ya os digo, pues aquí tenemos más almacenamiento y de todo. Luego, otro mueble que me encanta es la mesita de noche. Mi mesita de noche, que estoy enamorada. Es de la tienda Casa. Y bueno, pues eso es de madera, con la rejilla también muy parecida a la silla del escritorio. Esta figurita, bueno, sí, no sé cómo llamarlo, pero bueno, metálica, como la cara de una mujer, es de Casa también y súper chula. Y luego la lámpara, que también os la enseñé en el hall de decoración, es de Ikea, que pesa un montón, pero bueno, me gustó muchísimo también, como esta parte de conglomerado, no sé cómo llamarlo. Y las alfombras, que ya las conocéis, que son de Natura, pero tienen ya bastante tiempo. La cama, que esta sí que sabéis que es de Ikea, la tengo también hace un montón de años, tienen dos cajoneras en cada lado, entonces en total cuatro. También tienes almacenamiento, pues, para poner sábanas, pijamas, lo que quieras. La manta esta tipo acolchada, de como si fuera de ganchillo, es de Ikea. Y luego, pues nada, los cojines sí que son de Zara Home, pero antiguos. Y luego los dos cuadros, las dos láminas que veis ahí arriba, son de Posterlines también, como la mayoría de láminas, bueno, como todas las láminas y cuadros que tenemos en el piso. Y luego, pues aquí Juanjo tiene la mesita que tenía yo en el otro piso, porque él, pues, con esa se apaña. Otra alfombra que compramos en el Rastro de Jalón, que es un pueblecito que está al lado de Javia, que son todos los sábados por la mañana. Es de la India, todo bordado, y la verdad que una pasada. Aparte, nos costó súper barato, porque estos puffs normalmente cuestan un montón, y nos costó creo que 25 euros o 20 euros, así que súper súper chulo. Y luego este rinconcito, que es como de mis favoritos de la habitación y de la casa. Espejo de Ikea, rollo retro de madera, que es que yo iba detrás de ese espejo un montón de tiempo, y como en el otro piso no tenía dónde ponerlo, pues era como no me lo compraba, y ya, pues aquí por fin. El banco es de Ikea, pero tiene ya también varios años. La plantita es también de Ikea antigua. El cojín sí que es Maisons Dumont, también antiguo. Y la cajita esta tipo como mimbre, también es de Ikea. Y la alfombra de H&M Home, pero es antigua también. A la lámpara, la que tenía en el anterior piso, que es tipo crochet de Ikea, pero esta ya no está, o sea, porque tiene bastantes años. Y esta yo ya no la he vuelto a ver en Ikea, pero bueno, para que lo sepáis. Y nada, la verdad que esta habitación es mi favorita, sin duda, por lo que os digo, por los colores, por lo neutro que queda, y que, no sé, me gusta mucho. Ah, y se me ha olvidado esto. Esta, no sé cómo llamarlo, la verdad, este tapiz, o no sé cómo decirlo. Y es de Natura, creo. Creo que sí, pero no lo sé. Pero bueno, en verdad lo venden en cualquier sitio. Maisons Dumont, de Natura, en cualquier sitio tenéis de este estilo, ¿vale? Y nos vamos a la última parte del piso, que es el salón, que también es muy guay. Y aquí tenemos la parte del comedor, porque bueno, el salón lo hemos como dividido entre el comedor y luego lo que es salón con el sofá, la tele, etc. Entonces nada, la zona del comedor, pues esta mesa súper súper grande, porque es enorme, es de Cape Home, que bueno, es una web, una tienda online. Es de madera, la cogimos con la base blanca y la pata de madera, que la pata está súper chula, bueno, las patas, mejor dicho, que son así como cruzadas, súper robustas y muy guay, y son para entre 6 y 8 comensales como máximos. Aquí realmente cabría bastante gente, ahora obviamente como máximo 6, pero bueno, nosotros tenemos 4 sillas porque de momento tampoco es que vayamos a tener mucho más invitados, y si viene alguien más, pues cogemos las 2 de la cocina y hasta 6 personas estamos. Y luego las sillas, que también son espectaculares. Me gustó muchísimo la curvatura de la espalda, de, pues sí, del respaldo. Y luego todo el tema de típica cuerda de las sillas antiguas que hacía mi abuela, de hecho, cuando era más joven, ¿vale? Entonces nada, tenemos eso, esas 4. Luego la jarrita esta es de Ikea, y las flores sí que son naturales, de verde cora, que quedan súper chulas. Y luego la lámpara es de Ikea. Bueno, a ver, es de Ikea medias, porque realmente lo único que venden en Ikea es como la parte está del mimbre, pero lo que es el soporte donde enganchas también la bombilla, eso lo compramos en Leroy Merlin, ¿vale? Una barata normal, para poder sujetar lo que es, no sé cómo llamarlo, la mampara o lo que sea de la lámpara. Y luego tenemos por esta parte, bueno, pues tenemos el robot aspirador, que ya os lo enseñé en un blog cuando hicimos lo de la mudanza. Este taburete, que es de Zara Home,
tipo también conglomerado que es antiguo, y el difusor que me lo regalaron, así que no tengo ni idea de dónde es, pero bueno, infinidad de sitios tenéis difusores, en Amazon, en Natura, etc. Entonces lo tenemos un poco aquí pues porque está cerca del enchufe. Y luego tenemos esta estantería, que bueno, la estantería y la mesa de la silla nos las regalaron los padres de Juanjo. La estantería es de Maisons Dumont, así que esta sí que es nueva, la podéis encontrar. Y bueno, nos gustó muchísimo el rollo, pues la combinación de madera con el toque así de mimbre, el dorado, y creíamos que quedaba bastante guay con el rollo de la zona del comedor. Y nada, aquí tenemos un poco de todo, pues para darle como rollo de decoración y con cosas que también nos identifican. Entonces, nada, el cuadro es también de Poster Lands, la lámina también, que es un poco como el guiño a que somos bastante adictos a Netflix y a ver series. El reloj de arena es de IKEA, la velita es de Lladró. Y el jarrón es de Zara Home, pero ya no está disponible porque es antiguo, de rebajas. Luego, esta cámara, que es de segunda mano, es la que os dije que también me compré en el Rastro Betel. Me costó 10 euros, así que es súper, súper barata. Estos libros de Juanjo, que son también de cocina, que son como los que a mí más me gustan por el colorido que tienen y la portada. Entonces los tenemos aquí un poco de decoración. Son de comida de Perú y de México. Luego, la bola del mundo, que ya la tenía también, que es de Maisons Dumont, y la tenéis además en un montón de combinaciones, o sea, con la base en dorado, en oro rosa, en plata, o sea, como queráis. El jarrón este, que es de Bondo, el elefante este de Tailandia, la cajita esta de cristal, que es de Primark, la vela también de Primark, la cajita esa de Natura Antigua, y luego, esto que seguro que os va a gustar un montón, que es este tres en raya de madera en color rosa y dorado, que es de Stradivarius, que me gustó un montón cuando lo vi en la web y lo pillé. Y nada, el cactus ni me acuerdo porque es súper antiguo, la pirámide de Chichen Itza de México cuando me fui de viaje, el camello es de Marrakech de cuando me fui también de viaje allí, y la plantita que es artificial. Y luego aquí pues nada, tenemos copas, manteles individuales, grandes, etc. Y luego pues nada, esta planta que es como la que yo tenía en otro piso que se me murió, si me seguís hace tiempo la conocéis y sabéis la historia, entonces a ver si esta vez me sale bien la jugada. Y es por supuesto natural, es de Verde Cora, y nada, pues la tenemos aquí para dar un poco también de color. Luego tenemos toda esta zona donde está la tele, que la tele pues yo ya la tenía de otro piso, ya lo sabéis. Lo que sí que compramos es este mueble que es de IKEA, compramos el más barato, no sé ni qué modelo es, pero bueno, súper básico, tampoco nos queríamos gastar mucho dinero. Y aquí tenemos estos cestos también que son de IKEA, donde tenemos pues no sé, de películas, el mando del aire acondicionado, el wifi, pues unas velitas y cosas varias que no queremos que se vean ahí, pero así las tenemos de almacenamiento. Y luego el sofá es de una tienda que bueno, yo la pedí en una tienda que está en Alfafar, en el MN4, pero bueno, se puede pedir online a toda España, y se llama La Tienda Home. Y nada, pues eso, es un sofá cheslo, que aparte las partes de los asientos que no es cheslo son reclinables también, se pueden sacar para afuera. Luego los respaldos también se pueden reclinar, etcétera, pasa que ahora lo tenemos pegado a la pared, pero si quisiéramos se podrían tirar para atrás. El color es como un verde menta y el tacto es, como dice mi padre, de melocotón. Es un tacto como muy 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 gustoso. Y luego aparte cogimos un tejido que fuera fácil de limpiar y que repeliera un poco el agua en el caso de que se ensuciara. Y luego otra cosa que me gustó mucho del sofá es los reposabrazos, digamos, esto, porque son como almohada, ¿vale? Entonces, pues para echarte la siesta ya no necesitas nada porque ya directamente te apoyas en el reposabrazos y es súper cómodo. Luego el cheslón sí que lo cogimos sin canapé porque tampoco necesitábamos almacenamiento en exceso, entonces lo cogimos sin eso. Y luego los cojines, por si me preguntáis, los que son azulitos son de Maisons Dumont, que eso sí que son de ahora. Y luego los blancos y el que es así como tipo bo o sí, son de Primark, pero de Primark antiguos, o sea, ya no están, y eso que me preguntáis mucho por ellos, y son antiguos. Y luego la parte de aquí pues tenemos la alfombra que es de IKEA, que aparte está súper bien de precio porque cuesta 39 euros y es de pelo corto, como os digo, que para mí es como más higiénico y no ensucia tanto, luego el robot lo puede aspirar muy bien. Y luego las dos mesitas son de Jisk, este portavelas, que le falta la vela obviamente porque lo compré el otro día, es de H&M Home, en tipo mármol verde, y nada, pues un libro, el mando, etcétera. Pero bueno, que está guay pues para, a veces cenamos aquí en el salón y lo típico que te pides una pizza o lo que sea, entonces pues es como muy cómodo. A mí me gusta mucho venirme aquí al suelo a la alfombra y comer directamente, aunque bueno, no es lo habitual, y eso. Y luego nada, la lámpara, que también es de la tienda Casa,
es como rollo la mía del vestidor, pero sin tener la doble esfera y más grande. Aunque es verdad que esta alumbra bastante poco porque la bombilla que cogí pues tiene poca potencia. Entonces bueno, aquí es como una zona más light, más tenue. Aquí lo que tenemos ya para acabar es el cesto con las mantas, que sí que el cesto lo conocéis porque es de IKEA y lo tengo también varios años. Y bueno, las mantas varias pues son de Natura, de mil sitios. Y luego la escalera también es de JISC, que lo tengo aquí un poco de decoración, no sabía muy bien dónde ponerla y no sé si la mantendré aquí o no. Y el bolsito me lo compré en Marrakech y lo tengo de decoración porque se me rompió lo de cerrar. Entonces dije, bueno, en vez de tirarlo, pues lo pongo aquí un poco como decoración y ahí lo tengo. Y ya lo último, que esto no lo hemos enseñado, son dos láminas, dos cuadros también de poster lines, o sea, todos son de poster lines. Y los marcos los compramos en Le Merlin, ¿vale? Que estos son, que son de aluminio y son chulísimos. La verdad que todo el mundo que el otro día la abuela de Juanjo y todo les encantó las láminas porque son como muy elegantes, muy chulas. Y esta pues la copa de vino con la botella y esta es Frida Kahlo. Entonces no sé, la verdad que está muy guay la silueta. Y luego esto no sé si ha salido antes, pero nada, simplemente pues es el jarrón que yo tenía en el otro salón con las pampas, ¿vale? Que las pampas sí son preciosas y muy bonitas, pero sueltan de pelo que no veas. Así que es un poco coñazo en ese sentido porque hay que tener cuidado de no darle, porque si no vas tirando pelito por toda la casa. Y nada, este es todo el house tour, espero que os haya gustado un montón. Contadme qué os ha parecido, cuál es la habitación que más os ha gustado de todo el piso. No sé, contadme cosas, decidme vuestras impresiones. Y nada, que mil gracias por estar siempre ahí, que no puedo sentirme más afortunada por el apoyo incondicional que siempre tengo vuestro, por los mensajes de cariño y eso, que os quiero un montón, que nos vemos súper prontito.